¡Qué tranza, banda! Sean bienvenidos a un viernes de nuevo video. We get home. Bien, el día de hoy vamos a tener una pequeña review y mi opinión del nuevo disco de Iron Maiden, Senjutsu. Les recuerdo que este tipo de videos están basados enteramente en mi opinión personal, así que si ustedes llegan a tener alguna opinión diferente, por favor, coméntenla en la parte de aquí abajo. Y también les recuerdo que no puedo dejar las canciones mucho tiempo por cuestiones de derechos de autor. Entonces, si te gusta alguna, te dejo el nombre para que vayas y la busques. Te recomiendo usar audífonos. Hablemos primero de los aspectos generales del disco. Salió el 3 de septiembre del 2021, producido por Kevin Shirley y Steve Harris en EMI y Parlophone Records. En la portada se ve a Eddie con una armadura samurái. Esto es obra de Mark Wilkinson, que realizó la portada del Book of Souls y, además, algunos trabajos de Judas Priest. Para la composición, el grupo se trasladó a Francia en 2019, durante el Legacy of the Beast Tour, y juntos trabajaron en ideas que iban surgiendo. Sin embargo, tanto Dave Murray como Nico McBrain no tienen créditos en ninguna de las canciones. Por su parte, Steve Harris es quien tiene más canciones acreditadas, y según declaraciones recientes de la banda, Steve se encerraba durante días escribiendo y armando esas canciones, colaborando en algunas de ellas con Adrian Smith y Yannick Gers. También vuelve la dupla de Adrian y Bruce Dickinson, componiendo 3 canciones del disco. Pese al título del disco y a la portada, la banda declaró que no es un disco conceptual, ya que trata muchos temas en sus canciones y no solo la cultura samurái japonesa. Así pasamos al tema que abre el disco. Senjutsu fue compuesta por Adrian y Steve y habla de una batalla entre el norte y el sur, donde el objetivo principal es proteger una gran muralla. Así, la canción parece la narración de los guerreros protegiendo el muro y cómo toman el coraje para pelear por sus ancestros y sus hijos. Musicalmente, la canción es como un himno de batalla, acompañado por los grandes tambores que anuncian la guerra por venir, terminando con una gran explosión. Dickinson comenta que cuando leyó la canción le preguntó a Harry si vio Game of Thrones y si la muralla era la de China, aunque Steve dijo que no. Stratego fue compuesta por Hers y Harris y suena como la continuación de la canción anterior. Ahora la batalla ha empezado y todo va desde el concepto del arte de la guerra, aunque también puede hacer referencia a los Shuras, espíritus guerreros de samuráis caídos en batalla, que se levantan una y otra vez para pelear, impulsados por la venganza. The Writing on the Wall fue compuesta por Adrian y Bruce y habla del juicio final de una civilización y cómo la gente no puede verlos cegados por la ignorancia. De hecho, el video oficial muestra muy bien el punto, con gente yendo a un palacio a ser consumidos por el líder. Sin embargo, los 4 jinetes del apocalipsis interfieren y acaban con todos, liberando a lo que parece Adán y Eva para un nuevo comienzo. Según Dickinson, la inspiración para el video viene del video Deutschland de Rammstein y de la serie Sons of Anarchy. Lost in a Lost World es la primera pista compuesta solo por Harris y habla de la muerte de las tribus indígenas desde la perspectiva de los descendientes. Tiene una duración de 9 minutos y medio y cuenta con solos alternados de los 3 guitarristas, siendo un típico material de Maiden de inmediato. Days of Future Past fue compuesta por Adrian y Bruce y está basada en el personaje Constantine de Keanu Reeves, de aquella épica película del 2005. Además, tomó algunas inspiraciones de la historia bíblica de Job, sobre cómo Dios le pone las más duras pruebas a sus mejores guerreros. Esta, sin duda, es el tema más rápido y corto del disco. The Time Machine fue compuesta por Yannick y Steve y habla de cómo es viajar por el tiempo. En lugar de contar anécdotas de dónde ha estado, habla de qué se siente y cómo eso lo ha cambiado. En cuanto a la música, recuerda mucho a The Talisman, lo cual es entendible ya que fue la misma dupla que la compuso. Esta se ha convertido en una de mis favoritas del disco y con este tema concluye el primer disco. Darkest Hour abre el segundo disco, fue compuesta por Smith y Dickinson y habla sobre cómo Winston Churchill se enfrentó a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y los sonidos marinos al inicio y al final hacen alusión a las playas de Omaha durante el día D. Musicalmente es la balada del disco y cuenta con una serie de solos lentos y poderosos por cerca de sus 6 minutos. Para Death of the Cells empiezan 35 minutos compuestos enteramente por Harris, hablando de la muerte de los guerreros celtas en una batalla que los superaba, pero que ellos no se rindieron. Musicalmente recuerda mucho a The Clansman, tanto que muchos la han llamado su segunda parte, y por eso mismo se ha convertido en una de mis favoritas del disco. Luego, con The Parchment, tenemos la canción más larga del disco y se cree habla de cómo el rey Herodes I mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años en el pueblo de Belén, esto con el objetivo de eliminar al niño Jesucristo.
Musicalmente, la canción cuenta con muchos cambios de tempo y solos alternados de los tres amigos, otro favorito instantáneo. Por último, Hell on Earth habla de cómo los humanos vivimos juntos atados a problemas de nuestra propia realidad, y no alude en nada al COVID, ya que fue escrita antes de que empezara la pandemia. Musicalmente es como una recapitulación de todo lo que hemos visto en el disco. Así, luego de 82 minutos llegamos al final de estas 10 historias que forman el disco número 17 de Maiden. Ahora, hablando de mi opinión personal del disco hasta ahora, me ha gustado mucho. Tal vez la primera vez no tanto, pero con cada escuchada aprecio más las canciones, y eso siempre me ha pasado con los discos nuevos, y más los de Iron Maiden. Me recuerda mucho al X Factor, con canciones largas, oscuras, y con riffs fuertes y melodías pegajosas. Además, Maiden con el tiempo se ha vuelto más progresivo, así que es lógico no tener de nuevo un The Trooper o un nuevo Run to the Hills, ya que el grupo ha evolucionado mucho desde entonces. Y no hacen música por popularidad, sino por el gusto de crear. Esto ha sido desde siempre y por eso es mi grupo favorito. Así que no puedo esperar para escuchar en vivo The Time Machine, Death of the Cells, The Parchment y Hell on Earth. Además de ver la puesta en escena y, por supuesto, los Eddies que vayan a traer. Me parece un excelente disco para la carrera de la banda. Sí, tal vez no igual a Seventh Son of the Seventh Son o The Number of the Beast, pero buenísimo en su estilo. No puedo esperar para ver qué más nos tiene preparados la que para mí es la mejor banda de la historia. Y bueno, banda, hasta aquí queda esta pequeña review, este pequeño hablemos del nuevo disco de Iron Maiden. Espero que les haya gustado, que hayamos concordado en algo, y si no has escuchado el disco, dale una oportunidad, la verdad es muy bueno. Recuerda, esto está basado en mi opinión personal, así que si tú tienes un punto diferente, alguna idea diferente, por favor coméntala en la parte de aquí abajo. Y tengo la idea de hacer esta sección de Hablemos de con otros discos, así que si quieres ver algún otro disco, coméntalo también aquí abajo para que podamos hacerle una pequeña review. Al final les dejo entonces más videos para que puedan quedarse un ratito aquí en el canal, y nos estamos viendo entonces la próxima semana con un nuevo video. ¡Cámara, gente, cuídense! ¡Abur!